¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy continuamos con el nuevo evento, pero hoy vamos a hacer el mayor número de batallas de cajas posibles con las más caras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar sobre todo estas tres de aquí, de 80, 130 y 275 dólares. ¿Por qué me quiero arriesgar tanto, chicos y chicas? Porque mañana se viene el upgrade de la White Lotus. Como veis, tengo dos sacas White Lotus que vamos a utilizar para ese upgrade, pero necesito un poquito más de skins para que sea bastante más probable. Así que, chicos y chicas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los sorteazos que tenéis activos con el código Black, que os añade un 10% extra a vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares, que son estos 3 cuchillos, depositantes de 20 dólares, que son estos 5 cuchillos, y por último el mega sorteo del mes para depositantes de 75 dólares, que son 3 cuchillos mariposa. Os recuerdo que si entráis al sorteo de 75 dólares, entráis gratuitamente en el de 20 y en el de 10, por lo tanto sería entrar a 11 cuchillos de sorteo. Dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a liarla porque hoy se vienen batallas de cajas increíbles, la verdad. De hecho, para que veáis que no estoy en coña, vamos a hacer la primera batalla a la mitad del balance que tenemos y le voy a poner modo clásico. Os comento, mi idea es ir ganando este tipo de batallas al 50% para al final hacer una batalla únicamente con la caja más cara. Si necesitamos un poquito de préstamo lo pedimos, pero como digo, chicos y chicas, la idea es arrasar, ¿vale? La idea es intentar conseguir el mayor número de skins posibles para el upgrade de mañana. Os recuerdo que hice un upgrade, me salió bastante mal. Yo creo que ha sido el vídeo más doloroso que he subido con diferencia, pero como sabéis, el AK Wild Lotus es una skin que tengo muy clavada porque es la última skin cara, se podría decir. Bueno, a ver, todas son caras, ¿no? ¿Me entendéis? Pero ojo, la fama es esa. 35 pavos, pensaba que era más. Bueno, esa minimal wear. A lo que iba, chicos y chicas. Como sabéis, vale muchísimo dinero, es como de las más caras de todo el videojuego y es la única que me queda por sacar de Kidro, porque ya la Gugnir, la Dragon Lore, la Hole, todas esas skins las hemos sacado. Vale, la batalla de cajas la verdad que está pintando bastante bien, está dando bastante drops. Ese Husman me permite respirar un poco porque la cosa se estaba poniendo muy chunga. Esa Simo, por favor, que no sea Factory New. Si fuera Factory New eran 200 pavos, sacamos unos 400, está bastante bien. Otro Husman, parece ser que es el drop más típico de esta caja de 80 pavos. Ok, chicos y chicas, caja de 130, como sabéis, aquí puede... ¿Qué? Esta casa está bendecida. ¿Qué cojones? No. Sí, que ya. Es el mayor drop que me han dado en mi vida. Ganado 6.200 dólares. No sabéis cómo me va el corazón, ¿eh? Yo ya estoy mayor para... ¿Pero qué cojones? ¿Qué acabo de ganar con un 0,082? Estoy en shock. Es que no puedo ni reaccionar, ni overreaccionar, ni... ¡Estoy en shock! Esta casa está bendecida. Esta casa, no sé si aquí... ha venido un santo. ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Que no sé ni lo que hacer. Vamos a abrir 10 cajas de estas de nuevo. Voy a poner modo underdog porque que no creo que me den más cosas. Es imposible que me den más cosas. ¿Qué acaba de ocurrir? La madre que me parió. La madre que me parió. ¡Qué puta barbaridad! Que me ha dado un arma de 9.000. O sea, que casi a repartir, ¿me entendéis? Pero es el mayor drop de mi puta vida. Ah, sí, mófeme 4-4, tagata. ¿Qué? Este evento es una puta barbaridad, ¿eh?
Este evento es una puta barbaridad. ¿Pero qué cojones? Lo que ocurrió el otro día, lo que está ocurriendo ahora. Ahora no suelta una mierda. Ahora no está soltando nada. Subo de nivel. ¿En cuál estamos ya? Me queda nada para el del 90, tú. 1094 a 1095. Se decide todo en la última caja. Y gano. Y gano otra vez. Pero me llevo lo mismo, ¿no? 1300. He ganado 300, un M9 Tiger. Vamos a hacer la batalla que os he prometido. Pero es que ya es inigualable esto. O sea, mi idea era hacer esto, chicos. Mi idea era hacer esto, ¿vale? Mi idea es que esto se hubiera convertido en una barbaridad. Haciendo esto. Y haciendo Borrow 1990 al 64%. 2 para 2. Y modo underdog. Es que no me va a dar nada más. Es que no me va a dar nada más. Está siendo una barbaridad, eh. Caja de $275. Me da un M9. Yo estoy flipando hoy. Me dan un M9 Doppler. Y ahí ahora una Vulcan Factory New. Ahí lo tenemos. Estas cajas están rotísimas. Una Case Hardened ahora a mí. Sacamos bastante, pero es una caja de 275 pavos, eh. Cuidado, cuidado, eh. Seguimos sacando más, sacamos 1000 pavos. Le tiene que tocar a él un drop que sea una absoluta barbaridad. Le tiene que tocar a él un drop que digas... Que me da una Gugnir, cabrón. Una Gugnir. Esa Onita IG tiene que valer algo, por favor. 200 pavos, tal. 2800 o 3700. Parece que remontar es prácticamente imposible por los drops que se dan aquí, ¿eh? Como que te dan un... A ver, son 1300 pavos, pero... La Ace of Horus... 700 pavos... A ver si sigue funcionando. Es prácticamente imposible remontar esto. 452, bueno, 500 pavos la Unita IG. Seguimos en los 1000 pavos, tío. No están a los dos, ¿no? A mí en Factory ni el Minimal Wear. Quedan 8 cajas, tío. A Case Hardened, a nosotros. A ver, de hecho ya estoy contento. O sea, me refiero. Es que ya. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, sí, gano evidentemente más posibilidades de la Wild Lotus. Pero es que... Vale, 293, tal. Pero esta caja no me ha sorprendido tanto, ¿eh? O sea... 1, 2, 3, 4 drops buenos. Sé que ha habido de 500 y demás, pero... A ver si están Factory New estas, 293, nada, no. Pero no ha sido para tanto esta caja, ¿no? ¿O qué opináis? Es imposible que remonte. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando con esta casa. Yo estoy flipando con esta casa. Que me vuelvo a mudar aquí. Que me vuelvo a mudar aquí. Que esto es una locura. ¡Qué puta locura! ¿Cuánto he ganado? Porque es el 74% de esto. 3.700 y hemos puesto 1.980. Nos hemos prácticamente doblado. ¡No! ¡Nos hemos más que doblado! ¡Claro! ¡Si nos han dado esto! Nos hemos doblado. Y mañana se viene el momento decisivo de Wild Lotus o Pozo. Y a lo mejor puedo hacer hasta dos upgrades. A lo mejor puedo hacer hasta dos upgrades. Mañana se viene el momento más importante de Keydrop. Porque vamos a por el arma más cara de toda la página. 14.000. Y no para de subir el puto arma. $14,786. Nos vemos mañana en búsqueda del arma más cara de Keydrop. Os espero.